Buenos días. Como anunciamos antes del corte comercial, hoy en Entrevista a Benevisión vamos a conversar con Leocenis García, coordinador nacional de Pro Ciudadanos. Bienvenido. Gran abrazo. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Qué temas considera que son esenciales para el desarrollo del país y no se han tocado hasta este momento en la campaña electoral? Mira, eh, temas que no se han tocado, yo entiendo que algunos hablan, critican de que algunos candidatos no han. Planteado programas de gobierno. ¿no? Y la verdad es que el 28 de julio hay una elección entre dos modelos. El modelo colectivista, que lleva 25 años en Venezuela y que <laughs> convirtió a Venezuela en lo que es hoy, y quienes defendemos el único modelo que puede hacer que la gente salga de la pobreza, que es el modelo capitalista que defiende la propiedad privada, la libre empresa, la iniciativa individual. Esos son los dos modelos entre los cuales tendrá que decidir el 28 de julio los venezolanos. Mientras tanto, desde el gobierno nacional se intenta plantear esta elección como una elección entre buenos y malos, entre los apellidos y los no apellidos. Por cierto, eh, quienes eran los apellidos en Venezuela, es decir, los que generaban empleo fueron acabados por este modelo colectivista que criminaliza a los empresarios por el solo hecho de ser exitosos. Es decir, cuando tú eres exitoso en Venezuela, tú inmediatamente eres enemigo del sistema que dice que se debe repartir este, todo lo que se produce, pero es que no se puede repartir lo que no se produce si tú criminalizas la propiedad privada, la libre empresa, la iniciativa individual. De manera que... Eh, 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 eso que dice el gobierno, que son apellidos, bueno, los únicos apellidos que hay en Venezuela, todo el mundo sabe quiénes son. Si tú preguntas quiénes son los dueños de las grandes cosas, casas, fortunas en Venezuela, todo el mundo sabe quiénes son los apellidos. Entonces, efectivamente, el 28 de julio va a haber eh, una demostración y una manifestación democrática en las urnas contra esos apellidos, los nuevos apellidos, que en nombre de una revolución que no es tal han acabado con el erario público. Quedan cuatro días de campaña electoral. A su juicio, ¿cómo se ha desarrollado esta campaña? Por el lado de la oposición veo una madurez democrática muy grande. Veo eh, un discurso de reencuentro, de cordialidad cívica, de respeto, de reconciliación, alejado de los extremismos y de los radicalismos. Eh, de manera que del lado del gobierno, ¿cómo se puede sentir? Eh, cualquier militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuando ve que eh, previo a un acuerdo político, y no sabemos de qué índole, personas que hasta el día de ayer despotricaban del gobierno, ahora están presentados de manera con honores militares en la Asamblea Nacional porque están apoyando al presidente Chávez. Entonces, del lado de la oposición veo una campaña muy serena, muy de cara al futuro, a reconstruir al país y del lado del gobierno de una campaña que no se corresponde con los valores del país. Aunque Pro Ciudadanos no participa en esta elección con una tarjeta electoral, ¿a quién apoya? ¿A quién respalda? Pro Ciudadanos, yo cumplo lo que prometí. Yo me inscribí en una carrera este, en un momento que las encuestas señalaron, este, son públicas, que tenía una opción real en el momento que... La doctora María Corina fue inhabilitada y el gobierno decidió sacarme de la carrera. Perfecto. Yo dije entonces que apoyaríamos lo que el país apoyara. Y es eh, de manera clara, contundente, el país está apoyando una opción muy serena, muy concreta, un tipo que no descalifica a nadie, un hombre que habla de reconciliación, un hombre que no eh, responde a los insultos del gobierno con más insultos, que es el doctor Emundo González Irrutia. Y yo pienso que todos los venezolanos que aspiran a un cambio sellarán la tarjeta de la unidad, de un nuevo tiempo y la otra tarjeta que apoya el mundo para que el día 29 de julio podamos hablar de un nuevo comienzo en Venezuela. ¿Cuál considera que va a ser el papel de la ciudadanía en este proceso electoral? El de la ciudadanía tiene que ser de organización, de civismo de estar en torno a los centros electorales. Según la ley, es un derecho que a la hora del conteo hayan personas de la sociedad civil allí presentes. De manera que usted puede escuchar todo lo que quiera sobre las autoridades de los diferentes eh, entes que tienen que ver con el tema de la elección. Pero usted sabe que usted a las 6, 7 de la noche, cuando esté cerrando el centro, usted va a poder ver y cotejar lo que saca la máquina con lo que está en las cajas. Pero además... A esa, a, esa, a esa papeleta como históricamente ha pasado se le puede tomar foto. Hay aproximadamente 2.500 centros electorales en Venezuela, que son los 2.500 centros electorales más importantes del país. Allí habrá testigos de la ciudadanía. Y la ciudadanía, antes que el Consejo Nacional Electoral informe los resultados oficiales, ya el país sabrá qué habrá pasado. Y le queda a todo el mundo, a todo el mundo, someterse a la voluntad de quien el artículo 5 de la Constitución Nacional dice que es el soberano, que es el pueblo. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo que la ejerce a través del voto. Y todos, principalmente el gobierno, tiene que aceptar la voluntad del pueblo de Venezuela. ¿Considera que el sistema automatizado de votación es seguro? ¿Está garantizado el secreto del voto? Pienso que si la oposición hace lo que debe hacer, nosotros, por ejemplo, en Caracas estamos colaborando en el municipio Libertador como testigos y en varias partes del país. Si la oposición hace lo que tiene que hacer, que es tener sus testigos este, y al final firmar el acta que firma tanto el representante de la mesa como el representante del gobierno como el representante de la oposición, este, tanto el gobierno como la oposición previo a que el Consejo Nacional Electoral de Resultados tendrá los resultados. De manera que yo considero que la oposición ha hecho lo correcto, este, tiene, según lo que ha informado, eh, Piero Marún y otros encargados del tema de testigos. Hay más del 85% de los testigos en todas las mesas electorales del país y eso indica de que la oposición podrá decir qué ha pasado. ¿Cómo proyecta que va a ser el 29 de julio, el día después de la elección? El día después de la elección dependerá del talante democrático principalmente del gobierno de Venezuela. De aceptar que en democracia se gana y se pierde. Y que al día 29 no pasa nada, no habrá ni vencedores ni vencidos, simplemente habrá el respeto a la voluntad soberana del pueblo que está reclamando un cambio. Y los venezolanos lo que estamos es buscando precisamente un cambio en paz. ¿Cuál va a ser el papel de prociudadanos en esta elección, en movilización, organización o logística? ¿Están apoyando algunos partidos? Eh, prociudadanos, nosotros fuimos eh, ilegalmente sacados de la contienda. Si tú te metes en la página electoral del CNE vas a ver que nosotros sacamos más del 0,75% en la última elección. No hay la razón lógica para que no estemos. Sin embargo, todos esos socios del gobierno callan, este, eh, porque bueno, veían, en, han, siempre han visto en mí, en Pro Ciudadanos, una amenaza, que no somos amenazas. Nosotros simplemente somos un grupo de personas que están buscando un cambio en el país. Nosotros no podemos estar eh, postular testigos, pero estamos sirviendo en varias zonas del país, por ejemplo en Nueva Esparta, a través del Partido Encuentro Ciudadano, en Caracas, a través de Primero Justicia, este, nuestros militantes van a servir como testigos. En otro tema, política internacional. ¿Cree usted que en el caso de una eventual victoria del expresidente Donald Trump hay un cambio de la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela? Mira, este. El tema de Estados Unidos, eh, hay una, un concierto bipartidista para tocar el tema venezolano. Venezuela hoy es la cuna de los enemigos de Occidente, China, Rusia e Irán. Venezuela es un problema importante para el hemisferio occidental y para el líder del hemisferio occidental que es Estados Unidos. Yo pienso que es muy positiva la reunión que hace algunos días estuvieron representantes de la Casa Blanca y el Gobierno de Venezuela pienso que el diálogo va a seguir y el 29 de julio cuando la oposición democrática haya triunfado la negociación tiene que seguir los canales de comunicación tienen que seguir este porque hay un laxo desde junio hasta el mes de enero para la toma de posesión del nuevo gobierno y iba a ser fundamental el tema de eh, las conversaciones con la actual administración y eventualmente con la nueva administración algunos observadores internacionales, expertos electorales que se encuentran eh, en el país para acompañar el proceso del 28 de julio, ¿han tenido la oportunidad de reunirse, de reunirse con alguno de ellos o de recoger algunas impresiones? Nosotros históricamente mantenemos contactos con, con el Centro Carter y con Jenny, Jenny Lincoln. A mí me parece muy importante que el Centro Carter está, lamentablemente está con una... Delegación muy reducida, de apenas seis personas, de manera que el centro cárter no va a poder tener un panorama completo de lo que pase en la elección, pero es importante este, que estén. Eh, confío en que harán todo lo posible para que todos los actores políticos reconozcan la voluntad del pueblo soberano de Venezuela, que está muy clara en la calle. Tú te montas en el metro, en una camioneta en un taxi, en un centro comercial, y le preguntas a la gente por quién va a votar el 28 de julio, y todo el que me está viendo a través de la pantalla de televisión sabe cuál es la respuesta. Todo el mundo sabe dónde está mayoritariamente la voluntad de cambio del pueblo. ¿Qué mensaje le envía a esos ciudadanos que todavía no están convencidos de acudir a las urnas el 28 de julio? Miren, yo he sido un hombre que siempre ha defendido la paz, la cordialidad cívica, creo en eso. Durante muchos años estuve muy alejado de la oposición tradicional por sus posiciones extremistas y violentas. Yo no creo en eso. No creo en la violencia. Creo que no solamente mire el liderazgo que nos ha llevado a esta situación. Mire a este señor, Edmundo González Urrutia, que es una persona serena de paz. Todos los que hemos defendido la paz durante años en Venezuela, tenemos hoy un representante. Por cierto, una persona de 74 años se quiere desmeritar a las personas por su edad. No sé, no conozco un país que queme sus bibliotecas. La gente con edad lo que tiene es experiencia. Y yo creo que es hora de darle la oportunidad a un venezolano con la experiencia, la sabiduría, la paciencia de Mundo Urrutia para que pueda cambiar los destinos de Venezuela y nos pueda llevar a una transición. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Losonis García, coordinador nacional de Prociudadanos, recuerda: el próximo 28 de julio participa en el futuro de tu país, vota. Al regreso del corte comercial, continúe bien informado con Noticias Venevisión.